Hey guys, good evening. Welcome to the class. Good evening, teacher. Good evening. How are you today, guys? How are you doing? Good evening. Good evening. I'm fine. Fine, okay, very good. I'm glad fine, to hear teacher. That. Thank you. I have a question. Oh, really? You have a question? Tell me. Tuve problemas con la con los ejercicios del 1.10 porque solo una como le dijera una pregunta me salió buena, las demás me salieron malas y igual quería que me confirmara su número porque no estoy usando el mismo teléfono. Si quieres le comparto el link del chat para que ya le quede ahí de solo. Good evening, welcome. Ahorita voy, permítame. Ya les comparto aquí el link, solo deme un momentito. And let me share also the screen because I am not sharing the screen, so I will share it right now. Y con mucho gusto vamos a contestar su pregunta. Veamos. Good evening. Good evening. Welcome to the class. Eso me dijo is a section. Me dijo 2.1. No, cosita. Do es 1.10. 1.10. Muy bien. Vaya, ahorita he dejado ahí cargando la plataforma. Espero no tener problema, ¿verdad? Para por lo a veces tarda un poquito en cargar. Pero si quiere vamos a ver eso ya que me trajo la pregunta de un solo, así que vamos a ver si podemos contestarla ya. Bueno, mientras carga, ¿verdad? Guys, thank you very much for joining. Thank you for being here. Gracias por acompañarme, de verdad. We're going to continue with this class. This is going to be class number 4, okay? Class number 4. Remember that we are going to be working during 16 classes or 16 sessions, okay? Today is January 29th, and just for this week, solo por esta semana, just for this week, we're going to be working from Tuesday to Friday, ¿verdad? De martes a viernes. But next week, we're going to work from Monday through Thursday, de lunes a jueves, y el resto de las semanas también, así que son 3 semanas más, ¿verdad? Así que, thank you for joining. Let me see if I'm able to go back to 1.10. One moment. Bueno, chicos, y hoy vamos a ver como un poquito acerca de lo que está el resto de las cosas de la plataforma, ¿verdad? Lo bueno es que el tema de gramática de la unidad 1, perdón, de la sección 1 es la misma de la sección 2. And today is going to be dedicated to vocabulary. Vocabulary and reading, okay? So 1.10, let me see, 1.9, 1.10, okay, aquí está, very good. Antes de pasar a lo del vocabulario, vamos a responder la pregunta que nos traía Rosita. Y para eso voy a compartir la, la pantalla, okay? Give me one moment. I'm going to share the website, okay, the platform. Ahí está. ¿Ok? ¿Pueden ver la plataforma, chicos? Yeah. Very good. Excellent. ¿Ok? Vamos a ver. It says instructions. Unscramble the questions to complete the conversations. Write the questions in the blank. This time you don't need to type a question mark. Bueno, la primera instrucción, no ponga ningún question mark porque ahí están ya. ¿Ok? Y la segunda, pues generalmente las preguntas comienzan con mayúscula, ¿verdad? No sé quién me escribió hoy que tenía una duda con respecto a uno de esos ejercicios y lo puse a pensar porque no le di la respuesta, pero hizo un muy buen trabajo. Al final, pues, me dio la oración. Solo había un pequeñito error ahí, pero lo hizo muy bien. Vamos a ver. La primera oración dice, bueno, el ejemplo, ¿verdad? Do you exercise every day? Do you exercise every day? Entonces, yo cuando veo la oración, pues veo que ahí está correcta, ¿verdad? Tengo mi auxiliar, tengo mi subject, tengo mi verb y mi complemento. Y luego la respuesta dice, yes, I exercise every day. ¿Ok? Entonces, prácticamente me dan a mí la respuesta y yo tengo que hacer la pregunta. Muy bien. Luego, en la parte de abajo, la respuesta es at 1 p.m. Y entre paréntesis tengo los siguientes elementos. You, what time, lunch, do, and eat. Por esto, chicos, es bien importante saber cómo identificar los elementos de la oración. De lo contrario, pues será un poco difícil como, como por decirlo así, armar mis oraciones. Porque eso es lo más importante desde un principio.
tener como ese orden, ¿verdad? Para no tener como las ideas un poco desordenadas, sino que saber dónde van cada uno de mis elementos. Ok, vamos a hacer la pregunta. ¿Ah? En la tercera sería, ¿dónde the this class start at 8 o'clock? Sí, correcto. Si quieren la podemos hacer todas de un solo. Vamos a ver la primera, chicos. ¿Cómo nos quedaría la primera oración? Dice, you, what time, lunch, do, and eat. ¿Qué va primero? ¿Qué vamos a colocar primero? El do. Muy bien, en este caso es el do. No sé por qué no me deja. Ahí está, ok. So, sí, esta es, ¿verdad? Bueno, el do sí es yes, no question, pero ¿es una yes, no question esa? Porque la respuesta es at 1 p.m. WH. Ah, es information question. Entonces va primero my WH phrase, ¿verdad? ¿Y cuál es la WH phrase? What time? Porque es phrase, what time. Muy bien. Luego que ya tengo mi WH phrase, ¿qué seguiría? Do you eat lunch? Muy bien. Sigue mi auxiliar, luego mi subject, luego mi verb y mi complemento. What time do you eat lunch? Ok. Vamos a ver si nos marca correcta, ¿verdad? Ya vamos a revisar. Le faltó la N. ¿Perdón? La N. Oh, la N le faltó. Thank you very much. Ok. Very good. Y luego ahí está, sí. Vamos a la siguiente. Study. No, perdón. Star at starts does 8 o'clock this class, ¿ok? Vaya. Primero la respuesta es no. This class starts at 9 o'clock. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué tipo de pregunta es? Yes, no question. Muy bien. Yes, no question. Entonces, ¿cuál es mi auxiliar en este caso? Don't. Does. ¿Ok? Porque ahí está. Ahí dice at starts. Does 8 o'clock this class. Entonces, como yo sé que es una yes no question, voy a empezar directamente con mi auxiliar. Luego de mi auxiliar, ¿qué necesito? Subject. El subject. ¿Y cuál es el subject de esta oración? This class. This class. Muy bien. This class. Esta clase. Ok, por eso allá arriba dice no. This class, o sea, el sujeto, this class starts at 9 o'clock. Entonces, luego que ya tengo mi subject, ¿qué sigue? El verbo, muy bien. Exacto, en forma base. Yo no modifico mis verbos cuando estoy utilizando un auxiliar, ¿ok? So, does this class start? At 8 o'clock. Muy bien, at 8 o'clock. En este caso, pues, ese es el complemento. Aunque a ver si no nos falla aquí el apóstrofe, porque es bien sensible la plataforma, por decirlo así. A veces hasta por un apóstrofe que está mal, nos lo toma malo. Luego tenemos study, you, English, do, when. Y la respuesta es... No se escribiría en letras, no que en números. Si ¿perdón? Yo lo escribí en letras. El 8 o'clock lo escribí en letras. Muy bien. Sí, buena observación. Muchas gracias. Gracias. Thank you, Rosita. Thank you very much. Luego tenemos I study English in the evening. Si la respuesta es I study English in the evening, La pregunta es, yes, no question o es information question? Information question. Information question. Entonces, ¿con qué vamos a comenzar? When. Vamos a comenzar con una WH word, ¿ok? Luego, ¿qué vamos a necesitar? Subject. No. Auxiliary. Auxiliary, muy bien. Is do. ¿Y luego del auxiliary? Subject. Subject. ¿Y luego del subject? Verb. Muy bien. ¿Y luego del verb? Complement. El complement. En este caso es English, right? English. Okay. When do you study English? And the answer is, I study in the evening. I study English in the evening. Okay. What about the next one? La respuesta es, yes, we play soccer on Sundays. Entonces, ¿qué tipo de pregunta es? Question. Yes, no question. Ah, es una yes, no question, porque la respuesta es yes. Entonces es una yes, no question. ¿Con qué vamos a comenzar si es una yes, no question en este caso? Con do. Muy bien, con el auxiliar do. ¿Y luego del do, qué llevamos? ¿Luego del auxiliar? Subject. El subject, muy bien. ¿Cuál es el sujeto en esta oración?
You and your friends. Tú y tus amigos. Ese es el sujeto de la oración. ¿Se acuerdan que les dije? Tengan cuidado. No siempre van a encontrar you, he, she, it. Algunas veces hay que analizar la oración para identificar cuál es el sujeto. Do you and your friends. Muy bien. Y luego después del sujeto, ¿qué sigue? Complement. The verb. El verbo, muy bien. Me falta una parte elemental, que es el verbo play. Played sports, ¿verdad? Y luego de played sports, ¿qué necesito? Complement. Mi complement, en este caso, sería on weekends. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a ver si no nos rebota ahí algo. Le vamos a dar clic. Está pensando. Ay, que nos tome todo porque si no cuesta que cargue después. Pero chicos, ¿entendieron el ejercicio? ¿Verdad? ¿Hay alguien más que tenga una pregunta al respecto? ¿O está claro? ¿Está claro? Todo claro, teacher. Vaya, excelente. Está claro, aunque todavía me sale... Ahí está. Me salieron dos buenas y una mala. Pero miren, aquí me salieron todas buenas. Dos buenas y dos malas. Ok, chequeen porque miren, los acabamos de hacer todos juntos y me salieron correctas las cuatro. Ok, ahí hay que revisar qué fue lo que nos salió mal. Ok. ¿Cuál fue la que le salió incorrecta? La 3 y la 5. Esa es la 3. ¿Por qué le sale incorrecta? Dice, does this class start at 8 o'clock? Probablemente es la apóstrofe. Si no está utilizando la apóstrofe correcta, no se lo va a tomar y siempre se la va a colocar como mala. ¿Acuerda? También el verbo es sin S, recuerda. Porque puse, does this class start at 8 o'clock? Sí, entonces pueda que sea la apóstrofe. Tiene que identificar ahí en su teclado cuál es la apóstrofe correcta, porque hay dos. Hay que identificar cuál es la correcta. ¿Y la otra que salió incorrecta, me decían? Es la 5. Do you and your friend? Sí, es do you. Ajá. Do you and your friends, en plural, ¿verdad? Do you and your friends play, sin agregar nada, sports on weekends. Posiblemente sea la apóstrofe. Puede ser. Revise bien, aunque en esta no hay apóstrofe. Recuerde, do you and your friends play sports on weekends, ¿verdad? Hay que ver ahí, revisar. Ya va a ver que revise bien y le van a salir correctas las opciones, ¿ok? Así que, ¿hay alguna otra pregunta con la plataforma, chicos? ¿No más preguntas al respecto, verdad? Si no, pues van a ir surgiendo tranquilos, ¿verdad? Vale, entonces voy a dejar de compartir acá en la plataforma y me voy a pasar a la presentación, ¿ok? Give me one moment. Ok, guys. So, Rosita, ¿contesté su pregunta? Sí, ya estuvo, ya salí desde la Excelente, duda. Vaya, perfecto. Ok, guys. Así hagan, ¿verdad? Si de repente hay una pregunta, no importa. Pueden traerla al principio de la clase, si evacuamos las preguntas y ya luego solo cubrimos lo que nos hace falta. Vaya, chicos. After that knowledge check that we just were working on, okay, there was a reading section, right? It says the student reporter Mike Starrs talks to people on the street about their schedules, right? So this is a little bit about about routines, right? De la forma, la manera en la que utilizamos el presente simple, ¿ok? Entonces tenemos a Brittany Davis, she's a college student. Tenemos a Joshua Burns, he's a website designer. Y tenemos a Maya Black, she's a rock musician, ¿ok? Entonces, I'm going to read them first. Yo las leo primero, luego vemos el vocabulario y vamos a pedir a algunos voluntarios para que nos ayuden después a leer, ¿ok? So, dice Mike, hey, what's your schedule like? Brittany says, my classes start at 8 a.m., so I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library.
So when do you study? My only time to study is in the evening, from 8 until midnight. Then we have Joshua Burns, web designer. Mike says, hey, what's your schedule like? Well, I get up at 6:30 a.m. and go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8, around 1. I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. Then we got Maya Black. She's a rock musician. What's your schedule like? Oops, let me move this porque me molesta la camarita. What's your schedule like? I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play it until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner, then I take a taxi. I taxi home, I'm sorry. What time do you go to bed? I go to bed at 5 a.m., at 5 in the morning. So, pobrecita Maya, le toca bien pesado, right? Vaya, chicos, ¿preguntas del vocabulario en el reading? Yes. Dígame. What is school like? What's your schedule like? ¿Eso? Schedule like. Cuando yo ocupo like al principio es cuando yo, yo pregunto ¿cómo es? ¿Cómo es tu horario? Yo le puedo decir what's your room like? What's your room like? Right? ¿Cómo es su habitación? Well, mine, esta no es habitación de dormir, sino que esta es, digamos, la oficina que he hecho en casa, right? Así que, it's a small room, it has white walls, right? I have a computer, if you see, I have another computer here, right? This is another computer that I use. Se puede decir que es como es para como describir. Describir, exacto, muy bien, ajá. Entonces, sí, what, something like. Puede pronunciarlo una vez más. Sí, what's your schedule like? Schedule. Pero schedule es horario. De ahí usted puede sustituir eso por cualquier cosa. What's your room like? What's your shirt? What's your shirt like? Right? What's your cell phone like? Right? Entonces usted sustituye eso. Pero schedule es horario. Schedule. Schedule. Right? Thank you. You're welcome. Vemos. Dígame. Yo tengo una pregunta. ¿Qué significa en la parte de Joshua Burns, qué significa en go for a run? Go for a run es cuando va a correr, ajá. Es como que va a ser como un poquito de trotar, un poquito correr, ¿verdad? Eso es go for a run. Gracias, teacher, gracias. You're welcome. ¿Alguien más que tenga una pregunta, chicos? ¿Puede pronunciar, puede repetir la pronunciación de until? Until. Until. Until, hasta, ¿verdad? ¿Qué significa how late do you work? How late do you work? Sí, eso que le está preguntando a él, ¿hasta qué tarde trabajas tú? ¿Qué tan tarde trabajas tú? ¿Hasta qué horas trabajas? Muy bien. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No more questions. Okay, very good. Now, let's go ahead and have some volunteers. For the first conversation, Mike and Brittany, raise your hand if you want to participate. Tengo a Rosita. ¿Y quién más? ¿Y quién más me levantó la mano? Ah, Karen. ¿Verdad? Vi a Rosita y a Karen. Voy a abrir la cajita de herramientas aquí porque si no, no puedo ver quién es el que ha levantado la mano. Wait. Bye. Ahora sí, ya la tengo enfrente aquí la listita. Perdón, solo vi a Rosita y a Karen. Así que Rosita, please help me with Mike. Y then, Karen, you will help me with Brittany, okay? Okay. What's your schedule? ¿Cómo se pone? Schedule life. My classes start at 8 a.m. So I get up at 7 and take the bus to school. When do your class end? They end at noon. I have noon. Okay. Then I have a job at the library.
library. Library. So when do you study? My only time to study is in the evening from 8 until, what is the pronunciation? Correct, until midnight. Midnight. Okay. Until midnight. Excellent, girls. Good job. Thank you very much. Very, very good. Now let's have Merlin and Ivania. Merlin, you will help me with Mike. And Ivania, you will help me with Joshua, okay? In Joshua Burns. He's a web designer. Go ahead. What's your schedule like? Well, I get up 6:30 a.m. and go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8 o'clock, around 1 o'clock. I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. Very good. Excellent. Good job. Okay. And I need two more volunteers for the last conversation. I have Veronica and who else? And Jamie. So Veronica, you're going to be Mike, and Jamie, you're going to be Maya. Thank you very much, girls. Okay. What's your schedule? Okay. What's your schedule like? Okay, my class starts at 8 o'clock. Jamie, ¿sí? Perdón que le interrumpa, es la tercera conversación con perdón, Maya. Perdón, okay. Perdón, lo siento. Thank you. I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner, then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at 5 in the morning. Okay, thank you very much. Good job. Excellent. So that was about the reading that we had in the platform, right? So after that reading, remember that there is a knowledge check in 1.13, right? It says instruction, read the article, and well, I guess that you have already worked on that. Solo tomo los screenshots para que vayan viendo la secuencia de cómo vamos trabajando la plataforma, ¿verdad? Entonces, after that reading, you will listen, right? Because actually it has the audio, and then you are going to work with this activity, okay? Give me one moment. Okay, guys, sorry for that. Then, let me see. We're going to move, ya estamos ya en section number 2. Por supuesto, algunos de los temas de section number 2 we have already worked on them. Ya los trabajamos, solo hay más que todo vocabulario y una estructura más, okay? Vamos a ver, ¿qué es la parte de vocabulario que nos falta? Bueno, en este caso, tenemos house and apartment, okay? House and apartment, what does that mean? In this case, we're going to talk a little bit about the parts in the house and then the parts in an apartment, okay? So let's see, give me one moment. I don't know what's happening with my throat right now. The thing is that I was moving some stuff. Yo creo que levanté polvo por todo esto, así que tenía como una semana de no limpiar. Okay, guys, tenemos el first floor. Now, first floor, primer piso, first floor and second floor. Repeat, floor. Floor, okay? Mm-hmm. Now, we're going to check the vocabulary. Repeat after me. Dining room. Dining room. Dining room. Dining room. If you want, you can activate your microphones. Dining room. Mm-hmm. Dining room. Dining room. Dining room. Dining room. Dining room. Dining room. Dining room.
Pero todos al mismo tiempo, si no me toca esperarlo, vaya. One, two, three. Kitchen. Dining room. Ah, ¿verdad? Ajá. So, kitchen. Ajá. Kitchen. Kitchen. Laundry room. Laundry room. Living room. Garage. Bedroom. Closet. Hall. Bathroom. Ahora vamos a pasarnos a las otras que no hemos dicho. Vamos a decir elevator. Elevator. Lobby. Very good. Now, guys, is there any question about the vocabulary? ¿Tenemos todo las palabras ya claras o hay alguna pregunta todavía? What is laundry room? Ok, estoy escuchando todos. Espérenme, estoy escuchando todos al mismo tiempo. Creo que escuché laundry room y dining room. Vaya, dining room es el comedor. Dining room. Dining room. Dining room. And then I have the laundry room. Laundry room es ese cuartito. Generalmente nosotros no lo tenemos, pero es ese cuartito donde está la lavadora, la secadora, todas las cosas que tienen que ver con la lavandería, por decirlo así. ¿Ok? Ese es el laundry room. ¿Alguna otra pregunta? Es como la habitación, perdón, teacher, es como la habitación de limpieza, digamos. O de lavadero, algo así. Sí, solo que nosotros más que todo usamos algo así como una bodega, ¿verdad? O aparte, afuera en el patio tenemos el lavadero. Este no, este es un cuarto, no sé si se recuerdan de Mi Pobre Angelito, la película, cuando él baja al sótano, ahí tienen el laundry room. Ustedes se fijan, está la secadora, la lavadora, todo lo que tiene que ver con lavandería. Pero nosotros no lo tenemos hacia acá, ajá. Pero ese es ese cuarto específico, el laundry room. A no ser que... Aparte del vocabulario que aparece ahí, ¿hay más vocabulario aparte del que aparece en la imagen? Sí, solo que acuérdense que si hay vocabulario extra, yo se los comparto en el chat para que ustedes vean ahí más palabras. Ajá, yo se los voy a compartir. ¿Alguna pregunta? No. Lobby. ¿Se escucha como puerta? Lobby. Ok, lobby, creo que alguien tiene activado el micrófono. Ok, un lobby, chicos, ¿cómo les puedo decir? ¿Se han fijado cuando tenemos esos edificios que tienen apartamentos? Sí. Vaya, un lobby es como, bueno, aquí no lo tenemos así, pero por ejemplo en Estados Unidos y en Inglaterra sí, es bien común. Prácticamente es como una antesala, ¿verdad? Donde generalmente a veces hay una recepción, hay alguien que está a cargo del edificio. Y es donde también reciben los paquetes, ¿verdad? Cartas, recibos, ¿verdad? Ese es el lobby, donde así todo como el mundo... en los hoteles. Sí, exactamente. Es como en los hoteles, solo que aquí, pues, cuando uno vive en un edificio y un apartamento, uno solo entra y ya. Pero en otros lados sí, tienen un lobby en donde hay alguien encargado, ¿verdad? De... el mantenimiento, recibir recibos, paquetes, ¿verdad? Etcétera. Uh-huh. Ese es el lobby. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta? Teacher, yard es el jardín. Yard es el jardín, pero también está la palabra patio, right? O patio se escribe también, que es donde solo es una sección. First floor? El primer piso. Primer piso, first floor. Okay. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Hi, creo que se pronuncia. Hall. Es hall? Pasillo. Hall. Pasillo. El pasillo. ¿Y stairs? Gradas. Ah, ok. Ajá. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No más preguntas.
Okay, very good. So let's move on. Luego de ver el vocabulario, ¿verdad? En la sección 2.2, perdón, ahí tenemos una conversation, okay? Vamos a ver qué dice. Dice Linda hablando con Chris, ¿verdad? Hey, guess what? I have a new apartment. Oh, that's great. What's it like? Or what is it like? ¿Se acuerdan? ¿Cómo preguntamos y cómo es, verdad? What is it like? It es eso, the apartment. What is the apartment like? So what is it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? Oh, Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay. So Linda is talking about her new apartment and Chris is asking questions about, you know, how it is like. And then I would like to know, do you have questions about the vocabulary words? ¿Están todas las palabras claras o hay preguntas? ¿Qué significa Lakeview? Lakeview. Es el nombre de la calle, Lakeview Drive. Ah, okay. Ella vive allí en esa calle, Lakeview Drive. Mm-hmm. Another question? Building. Building. Building es edificio. Building. Build. Building. Mm-hmm. West. I'm sorry? West. Great. Great. Genial. Great. No, great. Me refería a West. Ah, what? Guess, guess. Uh-huh. Guess es adivina. Guess what? Adivina qué, right? Ya tengo un nuevo apartamento. I have a new apartment, yes. Okay, very good. So if, do you have more questions? I'm sorry. No more questions, okay, very good. Now I would like to have two volunteers, one for Linda and one for Chris. Rosita, you're going to be Linda, and the next person, Marilyn, you're going to be Chris, okay? So please start a conversation right now. Rosita, you start? Guess what? I had a new apartment. That's right. What is like? It's really beautiful. 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 It is very big. Well, it has a big living room, it's my bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? Lakeview, right? Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment. Building. Very good. Excellent, Rosita. And I think, ¿quién me estaba ayudando con Rosita? Who was it? Bueno, thank you, girls. No vi el otro nombre, perdón, pero gracias a las dos, ¿ok? Marilyn era. Marilyn. Ok, Marilyn, thank you very much. Luego tengo, Ivania y Reina, ¿ok? Ivania, you're going to help me with Linda. And Reina, you're going to help me with Chris. Y luego tenemos a Dennis. Dennis, vamos a esperar a alguien más que se una para que le pueda acompañar. So, let's start right now. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. It's pretty big. Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? Oh, Lakeview Drive. Oh, nice. Does
it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Apartment, remember, apartment. Apartment. Very good, sí, porque nos, ahí no tenemos la A que tenemos en español. Good job, okay. Thank you very much, girls, okay? And the last two, I have Dennis, okay? And I have, is it Reina? No sé si acaba de participar, porque voy en orden del que va apareciendo, okay? Entonces tengo a Dennis y tengo a Iván, okay? So Dennis, you're going to help me with Linda, and Iván, you're going to help me with Chris. Okay, teacher. Okay, teacher. Guess what? I have a new apartment. Is it Dennis? Usted seguía, parece. O Iván. Iván seguía. Iván, está ahí. No iba yo con otra persona. No. Ah, bueno, perdón. That's great. What's it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Very good. Excellent. Good job, guys. Okay. Veo que hay más participantes. Ahí dejen la manita porque luego en los siguientes ejercicios entonces participan ustedes. Okay. So thank you very much, guys. That was about the conversation. Lo bueno es que todo este tema ya lo habíamos visto, ¿ok? Simple present with your answers, ¿verdad? Decíamos que cuando tenemos, por ejemplo, preguntas como, do you live in an apartment? ¿Cómo se llamaban esas? Yes, no questions, ¿verdad? Entonces yo tengo dos opciones, o digo, yes, I do, or no, I don't, ¿verdad? Luego, do the bedrooms have windows? Yes, they do, or no, they don't. Does Chris live in, let me see, I have to move the thing here. Does Chris live in a house? Yes, he does, or no, he doesn't. Does the house have a yard? Yes, it does, or no, it doesn't, right? Entonces, cada vez que yo tengo preguntas con presente simple, puedo perfectamente dar una respuesta corta, en este caso incluyendo pues el auxiliar, ¿verdad? Yes, I do, or no, I don't. Dependiendo del sujeto del que estemos hablando, ¿ok? Lo mismo acá, ¿verdad? Ya habíamos hablado que para I, you, we and they usamos do and don't, ¿verdad? Do para preguntas y don't para negativas. Y con he, she, it en singular nouns usamos does para preguntas y doesn't para las oraciones negativas. Y si se fijan aquí ya vamos por la sección 2.3, ¿verdad? Bueno, eso fue lo que hablamos durante las otras tres clases. Luego, en la parte del 2.4, ¿verdad? Hay una sección, hay un knowledge check, ¿verdad? Que tienen que llenar y este pues utilizando la información de la conversación, ¿verdad? Y el vocabulario que hemos visto. Eso es en el 2.4. Ahora bien, vamos a movernos al punto 2.6, ¿verdad? Ah, por cierto, solo voy a apuntar aquí que les tengo que mandar el vocabulario, pero se los mando al siguiente día porque no me gusta estarlos ahí llenando de cosas en la noche. Así que ya no voy a apuntar acá que yo les debo vocabulario de la casa, ¿verdad? Permítanme. Muy bien, siempre lo apunto porque así sé que no se me va a olvidar. Y hoy les mandé hasta allá por la tarde, chicos, la información. Vean los videos que les mandé, están bien bonitos, ¿verdad? Siempre de los temas que hemos hablado, pero se los mandé hasta la tarde porque no tuve acceso a mi computadora en el día. Entonces, ahí tengo todo, así que lo siento. Pero ahí estaba, ya luego ya les mandé la info. Vaya, chicos, vamos a hablar un poquito acerca de furniture. Repeat, pero sin activar su micrófono, repita para usted. Furniture. 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 Do you know what is the meaning of furniture? Muebles.
Muy bien, excelente. Muebles, eso es furniture, ¿verdad? Y veamos cuál es el vocabulario que tenemos. Ahora necesito que todos activen su micrófono. Vamos a repetir y luego revisamos significados, ¿ok? Vamos a repetir al mismo tiempo, ¿ok? Todos juntos. Repeat. Armchairs. 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 Un momento, permítame, solo quiero ocupar algo de acá. Spotlight. Vaya, aquí está, aquí estoy. Repeat, stove. 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 Table. 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 Bookcase. Curtains. Microwave oven. Chairs. Pictures. Refrigerator. Refrigerator. También el refrigerator se le puede decir fridge, solo fridge, ¿verdad? Mirror. 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 Clock. Clock. Pero clock. Creo que clock de pared hay otro significado, ¿verdad? El otro es watch. El de la, el puño es watch. Uh-huh. Y el ese es el de pared. Okay. Let's see, lamp. Lamp. Sofa. Lamp. Sofa. 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 Rug. Rug. Rock. Bed. Desk. Desk. Television. Television. Very good. Okay. Vamos ahora a apagar todos los micrófonos y vamos a revisar el significado de vocabulario, ¿verdad? Vamos a ver, uno por uno, ¿verdad? ¿Cuáles son las preguntas que tienen del vocabulario? ¿Preguntas de vocabulario tenemos o no? ¿Cómo se dice mesa de noche? Ah, esa es, si no me equivoco, sí es night table, pero déjeme ver. Se lo voy a buscar porque no me acuerdo. Vaya. Night table, mesa de noche. Night table. Night, de noche y table, ajá. Y esa coffee table es mesita para café. Es que se le llama coffee table a la mesita que tenemos en la sala. Ajá, a la mesa de centro. Uh-huh, mesa de centro le decimos nosotros, muy bien. Ah, ok. Uh-huh. Y desk es el escritorio. Es el escritorio y también puede ser pupitre. Teacher, la rug es como una alfombra. Tenemos rock y también le podemos llamar carpet. Si quieren, voy a abrir el chat. Carpet. Ajá, ahorita se los escribo acá. Sí. Permítanme. Bye. Dijimos, la primera que me preguntaron era night table, ¿verdad? Luego tenemos rock, que es una opción, y la otra es carpet. Sí, ahí está el dibujo. Uh-huh. Y el, ¿cómo se dice el cómo decirle? El módulo para donde se pone la tele. ¿El módulo? ¿Dónde se pone la tele? Well,
let me see, because actually in the States they don't have something like that. Creo que es más latino eso. Pero podemos averiguar, ajá, porque ellos generalmente su televisor lo montan en la pared, ¿verdad? Sí. Pero lo podemos averiguar, no se preocupen, ahí yo les mando más vocabulario, pero ahorita quiero saber si de este hay alguna pregunta. No. No. Eso está bastante común. Vaya, muy bien. Yo les voy a mandar vocabulario extra y ahí voy a incluir esa pregunta que usted me hacía, ¿dónde colocamos el nombre, dónde colocamos el televisor? Me imagino que va a ser como una mesa o algo así, pero yo se lo busco con mucho gusto, ¿ok? Vamos a ver. La compañera dice del módulo, los módulos que hay, que prácticamente tienen librera en la parte de abajo y en la parte de arriba donde se pone el tele y esa cosita. Sí, sí, yo entendí la pregunta, solo que le decía a ella que en realidad no sé si tenemos algo así, ¿verdad, Nicolás? Y si está, pues necesitaría buscarlo porque, bueno, en mi caso, pues no conozco la palabra. Ok. Ajá. Sí. Ok, but questions, ¿verdad? ¿Preguntas acerca de este específicamente? ¿No hay más? ¿No hay más preguntas? No. Bye. No. Ok, no problem then. So we're going to check, right? Vamos a ver algo bien importante, ¿verdad? En esta idea, perdón, en este caso, pues ustedes pueden usar el vocabulario, ¿verdad? En este caso, ¿qué hay en mi cuarto, verdad? My living room, bueno, este es un, I don't know, it's like a home office, ¿verdad? So, home office. I would say I have two desks, right? Dos escritorios. I have one table. I have a bookshelf. Sí, el desk sería como ¿cómo decirle? El objeto donde se guarda la ropa. ¿Cuál, perdón? Dresser. Dresser, correcto. Nosotros le llamamos gavetero. Europeo. Sí. Es correcto. Ok. Entonces, vamos a utilizar siempre el vocabulario pues para especificar qué es lo que tenemos en cada habitación. Ok. Esa es en la parte 2.7. Ahora bien, vamos a ver un tema, ¿verdad? Así es bien sencillo el tema, chicos. Y ese tema es there is and there are, ¿verdad? There is and there are. Es el que nosotros conocemos como hay en español. Eso significa hay. Por ejemplo, en este caso, tenemos there's a bed in the bedroom. There's no sofa in the bedroom. There isn't a table in the kitchen. Y luego dice there are some chairs in the kitchen. There are no chairs in the living rooms. And there aren't any chairs in the living rooms. Ahora bien, si ustedes se fijan aquí en la pantalla, yo les he puesto la forma en lo que nosotros podemos utilizarlo. Vamos a ver, there is. There is a structure that significa hay, ¿verdad? There isn't significa no hay. There are también significa hay. Y there aren't significa no hay. Teacher, ¿cuál es la diferencia? Es la siguiente. Cuando yo quiero hablar de nombres en singular, ¿verdad? Yo voy a utilizar there is and there isn't. ¿Ok? Y si luego yo quiero utilizar o hablar de objetos en plural, voy a ocupar there are and there aren't. ¿Ok? Now, ¿tienen contracciones? Sí, porque yo en vez de decir there is, puedo decir there's. Y en vez de decir también there isn't, puedo decirlo completo y puedo decir there is not, ¿verdad? O en este caso, there are, ¿ok? Se escucha un poco raro, pero sí es posible, ¿verdad? Yo lo dejaría mejor there are, ¿ok? Y para there aren't, sí, puedo utilizar la fórmula completa. There are not, ¿verdad? Entonces, ambos significan hay, chicos. Por ejemplo, en este caso yo puedo decir, there is a notebook on my table. There is a notebook on my table. In this case, it's one, right? There is a notebook on my table. Okay. Pero también puedo decir lo siguiente. Veamos.
There are some markers. There are some markers on my table. There are, right? Entonces, hay un cuaderno, hay unos marcadores, ¿ok? Entonces, en ese caso, chicos, there is siempre para singular y there are siempre para plural. Y los dos significan lo mismo, hay. Ahora bien, ¿qué sucede cuando yo lo voy a utilizar, por ejemplo, con singulares, ¿verdad? Ahí solo especifico. There is a notebook. A notebook, o sea, uno, ¿verdad? Y si es plural, pues no voy a decir nada, solo there are some markers, ¿verdad? O there are markers, ¿verdad? Si se fijan ahí, pues ahí tengo yo. Puedo utilizar there is, there isn't. También puedo decir there is a notebook, there is a bed in the bedroom. There is no sofa, no hay sofá, ¿verdad? Así que más o menos esa es la estructura que es el there is and there are. Para there is and there are le voy a mandar un link extra, ¿verdad? Para que puedan practicar en su casa, ¿verdad? Con there is and there are. ¿Hay alguna pregunta al respecto, chicos? No, teacher. Muy bien. Easy. Muy bien. Igual, si tienen preguntas, no se preocupen, ¿verdad? Y si no han aparecido aún, me las traen el lunes y ahí vamos a seguir trabajando. Yo sí tengo una pregunta. Dígame. Entonces, there is and there are, solamente cuando quieres decir que hay algo sobre ese lugar o especificar qué es. No, es el verbo haber, hay. Ay, ajá, es el verbo haber. Por ejemplo, si es presente, es there is a cell phone on my desk. Pero yo puedo decir solo there is a cell phone, ¿verdad? En mi escritorio. Y de repente en pasado digo there was a cell phone in my desk. Había uno. Pero entonces es el verbo haber. Uh-huh. You're welcome. Muy bien, si no hay más preguntas, voy a continuar. Ah, bueno, les voy a tomar este screenshot para que quede ahí de lo que yo les mando después. Voy, let's see. Vaya, chicos, muy bien. Ok, vamos a borrar acá. Oops. Sorry, guys, solo quiero deshacerme de este cuadrito, pero no me deja. Give me one moment. Annotations, clear all my drawings. Ahí está. Ok. So, let's go ahead and continue. Decíamos también, ¿verdad? Que en este caso vamos a usar there are con plurales. Cuando yo utilizo there are, vaya, aquí están, miren. Las formas para usar there is, yo puedo usarlo con there is a or there isn't a. Porque es singular. Como es singular, puedo utilizar la a. Pero si ya lo ocupo en plural, puedo utilizarlo con there are some. O there are no. Y las dos opciones están correctas. O simple y sencillamente there aren't any. ¿Verdad? Cuando yo uso there are some chairs in the kitchen, ¿verdad? Hay algunas sillas. There are no chairs in the living room. No hay. No hay sillas. Automáticamente ese no la convierte en negativa la oración. O puedo decir de un solo, there aren't any chairs in the living room. No hay ninguna silla. ¿Verdad? Entonces, esas son las tres formas en las que podemos utilizar there are, el plural. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? Yo. Dígame. Cuando habló sobre some, de algunos, ¿verdad que some se utiliza para especificar? Y any... Muy buena pregunta. De hecho, no es para especificar. Quiere decir de que some solo lo utilizo con oraciones afirmativas y any lo voy a utilizar solo con oraciones negativas. Si se fija ahí el verbo to be, ¿verdad? There aren't any chairs. Está en negativo porque any solamente lo ocupo en las oraciones negativas y some solo en las oraciones afirmativas. Y el some también se puede ocupar, creo que también como conector, creo. No, para conectar no. O tal vez si me da un ejemplo, perdón, Fiore. Es que yo entiendo que any son significa alguno, alguna, ¿verdad? Pero any se ocupa para pregunta y para negación. Ajá.
Correcto. Y son, ajá. Y son, ya me lo aclaro. Sí, pero exacto. Exacto, así como usted lo acaba de decir, así es, ¿verdad? Es lo mismo. La palabra significa lo mismo, algunos, ¿verdad? O ninguno. Pero en este caso, algunos, some, se utiliza con afirmativas y any solo con negativas y preguntas. Pero no voy a incluir las preguntas porque solo estamos viendo las opciones afirmativas y negativas. Pero sí, así es, cabal, exactamente como usted lo ha dicho, Fiore. Fiore estaba hablando, no sé quién estaba hablando, perdón. Sí, sí, yo. Ah, bye. Gracias, anyway. Gracias. Ajá. Yo muy igual bien. Le pregunté lo del some. Sí, yo había escuchado un conectar con sometime, algo así. ¿Conectar? Fíjese. Ajá, de... pero un conector que decía some, o sea, because sometime. Sometimes, no, pero sometimes es otra palabra. Ah, yeah. Sí, okay. Ajá. Sometimes es algunas veces, ajá. ¿Palabras compuestas? No, sometimes es una sola palabra. Mm. Algunas veces, ajá, sometimes, ajá. Va junto, sometimes. Es un adverbio de frecuencia. Oops, sometimes. Ahí está. Sometimes. Ok, so then after that, después de eso, tienen un knowledge check, ¿verdad? Para chequear pues ese mismo vocabulario, ¿verdad? Que nosotros hemos estado revisando y también para chequear las estructuras que ustedes han utilizado. Ok. Luego de ese knowledge check, en el 2.11 tenemos un reading y en el 2.12 tenemos el último knowledge check, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar el último reading. Si quieren, yo solo lo voy a leer, ¿verdad? Y luego revisamos vocabulario, ¿ok? Dice, in San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Miss Cisneros is a Mexican-American writer. She's famous for her interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful paintings. Many other houses near Mrs. Nettles' house are white and beige. So her house is very different. Some of her neighbors think her house is too colorful, but Mrs. Nettles loves it. Every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Most people stay in hotels, but some people stay in traditional Native American homes called hogans. Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, invites visitors to stay in her hogan. It has 3 chairs, 2 beds on the floor, and a wood burning stove. Miss Nelson teaches her guests about Native American traditions. Okay, so that was the vocabulary. Luego con perdón, that was the reading. Luego con este ejercicio 2.12, ahí terminamos la sección 2, ¿verdad? ¿Preguntas de vocabulario, chicos? I have a question. What is colorful? Colorful, colorido o colorida. Colorful. Thank you. You're welcome. Any other question? Most es como mostrar. Most people. Most people. No, most people quiere decir la mayoría de la gente. Most people. Most students. Most kids. Ajá, mayoría. Tribes. Tribes? Sí. Tribus. Uh-huh. Y buscando la palabra. American tribes. Uh-huh. Native American tribes. Uh-huh. Las tribus nativas norteamericanas. Uh-huh. Any other question, guys, about the vocabulary? Hogan. Hogans, así se llaman las cuevas. No tiene un significado específico. Ajá, así se llaman las cuevas. Hogans. No more questions, guys? Okay. Teacher. Dígame. Neighbor, ¿qué es? Neighbor es vecinos y neighborhood es vecindario, pero en este caso la palabra neighbors es vecinos.
Okay, thank you. You're welcome. Your reading stuff? Voy, wood burning stuff, okay. ¿Sí? Es una cocina de madera. Para una, stuff es cocina, ajá, de madera. Wood burning stuff. No more questions? Okay. No, teacher. Very good. So guys, I'm going to stop here. Y luego, como ustedes pueden ver, es la última parte ya de la plataforma en el 2.12. Ahí tienen una última sección, ¿verdad? Para completar. Ha sido un gusto, chicos, estar con ustedes esta semana. Nos faltan 3 más. Así que para la otra semana vamos con section number 3 y el midterm exam. Ok, así que yo más, bueno, mañana les comparto la información de lo de hoy, ¿verdad? Y pues nos veríamos on Monday. Have a wonderful weekend. Okay, and okay, thank you Max. For being. Thank you. Excellent. Excellent class, teacher. You're welcome. Bye-bye. Thank you, teacher. Bye-bye. Bye. Take care, guys. ¿Y qué clase estaba? ¿Sí? ¿Por quién? Soy mi profesora de inglés. Ah.